Siempre que se juega un partido por estas tierras es motivo de gran expectación y emoción, y el día de hoy no es la excepción. Un clima maravilloso que nos acompañará durante todo este emocionante encuentro. Dicen que el estadio se va a llenar y esperemos que la afición lo disfrute al máximo. Los saludamos a todos, junto al doctor García, quien nos iluminará con sus acertados comentarios de experto. Este estadio es la casa del Internacional de Porto Alegre. Una vista impresionante aquí en la Guaíba. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido. Ni se esperan. Internacional de Porto Alegre contra Atlético Mineiro. Guillerme Arana. Sucesión rápida de pases. No le pegó como quería. Gabriel. Es una muy buena oportunidad para contraatacar. Es de manos. Guillerme Arana. Va hacia el extremo izquierdo. Entre más te mueves, más opciones tienes. Es algo lógico. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. La intercepta sin problema. Llegó sin mayor problema. Buena intervención. ¿Era eso o permitir que el rival se volviera más peligroso? ¡Pase al hueco! ¡Qué bien la paró! ¡Linda pared! Pedriño decide jugarla atrás. Se mueve bastante rápido. ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡Impacta al arco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Atlético Mineiro! Y ese es el primer gol de este partido. Tan simple como eso, un resultado inevitable. La definió bien, señor Martinoli, pero no creo que pudiéramos esperar algo más si tomamos en cuenta la cantidad de tiempo y espacios disponibles. Se rompe el empate, es 1-0. Este gol es el control del partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. ¡Tiene un espacio adelante! Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Muchísima gente adentro del área, realmente imposible poder definir con tiempo y espacio. Alan Patrick. Un buen pase y esta podría ser la buena. La mueve con elegancia. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Se la señaló muy bien y la recibe. Pedriño. La juega a la derecha. Consigue el pase. Le imprime. ¡Llega el disparo! ¡Qué gran oportunidad tuvieron en un muy buen pase! Qué buenos pueden resultar estos pases largos en profundidad, pero sin una buena ejecución no sirven para nada. Pedriño la juega hacia el extremo. Pelota jugada hacia el área, pero no hubo nadie que la recibiera al final. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Pavón. Pelota a la derecha. Un pase sin ton ni son, muy malo. Y la controla sin complicaciones. Qué buena coordinación. Y ahora tiene Alan Cardich. Paulinho. Mete un centro.
Pedriño. Internacional de Porto Alegre. Está en una encrucijada. Pueden ir con todo ahora o volver y reagruparse. Y ahora ya tiene la pelota. Pedriño. Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Buen despeje. Enorme despeje. Fue fauleado y consigue el tiro libre. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta. Van a estar desesperados por mantenerlos fuera en esta. ¡De cabeza! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Bueno, falló lo que yo creía era una buena oportunidad. Y más por cómo ha estado jugando. Edenilson. Un minuto de acréscimo. Patea la bola hacia adelante. ¡No va más! ¡Al descanso, ha dicho el árbitro! Consistente, aguerrido. Supongo que esas son las palabras que describen mejor el comienzo de este encuentro. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, solo hay un gol. No creo que necesiten cambiar nada en la segunda mitad. Deben creer en sí mismos, seguir con su plan de juego y sobre todo intentar y pensar cómo le pueden dar vuelta a este resultado. Inicia el segundo tiempo. Internacional de Porto Alegre. Necesita encontrar el equilibrio. La ambición debe complementarse con la cantidad correcta de precaución. Y los jugadores con mayor experiencia deben encargarse de eso. Lo intentó solo, pero sin éxito. Bustos. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. ¡Qué bien la detectó! Mamita querida, qué bien la jugó. No puedes molestarte con él cuando se encuentra de espaldas a la portería. Pedriño. Pavón. Va hacia el extremo izquierdo. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Espinilla con espinilla, brazo con brazo y le gana. Pedriño. La juega hacia el extremo. Pavón. Parece una jugada de peligro. Cuidado, que esta es muy buena. Pase cruzado de Pavón. Y despeja hasta el otro lado. SC Internacional. Ya puede realizar su primer cambio ahora con la interrupción del juego. Inyectará un buen ritmo en la línea frontal. Puedo verlo causando problemas con su manera de correr. La tiene y se abre el espacio. Pase cruzado. Se apresura para alejar el balón. Buen trabajo por la derecha. ¿Y ahora qué? ¡Quiere superar a la defensa! Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente. O se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. Más les vale. El pase largo llega hasta el otro extremo. Se lo quita de encima y recupera la pelota. Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. Y así termina con el peligro. Gran corte.
Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Un pase bastante impreciso. Más les vale hacerlo bien y rápido. Esto se llama magia, señores. No, no va a llegar esa bola. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Guillerme Arana. Gabriel, la robó muy bien. Se nota que está al pendiente de todo. Gabriel. Pase filtrado. Sí, jugó a lo seguro. No podía recuperarlo mejor. Bien jugado, maravilloso. Pasó y sigue. Y se apresura a despejar. ¡Qué buen balón! ¡Le pegó! Internacional de Porto Alegre. Se ve que está urgido por sacar el resultado. ¿Pero les alcanzará? Paulinho. La recibe con disparo largo. Ese debió haber sido el gol del empate. Esta fue una grandísima atajada. Sabía lo que tenía que hacer y lo hizo perfectamente. Substitución no time do Internacional. SC Camisa Internacional. 6. Tendrá su primer córner, el primero 30. Que vemos en todo el partido. Edenilson la patea Camisa hacia 36. Una zona segura. Camisa 15. Lo que deben hacer, señor Martinoli, es luchar con la evidente desesperación que tienen. Si quieren responder, deben serenarse. Linda pelota, que bien lo vio. Lo presiona con insistencia, no lo deja en paz. SC Internacional. Ya hizo todos sus cambios, solo le queda uno. Mira ese temple. Si se le plantan bien, no conseguirán avanzar más. Esto será saque lateral. La juega hacia la derecha. Parece una jugada de peligro. ¡Atención, que está en zona peligrosa! Esta es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Arremete y le saca el balón. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Recibe el balón! ¡Atención! Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. Por ahí la cosa no funciona. Amigos, es todo. Se acabó el partido. Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente. Al final todos, y me refiero a todos, incluidos usted y yo, señor Martinoli, nos vamos con las manos vacías. Ha sido un partido extraordinario esta tarde. Nosotros nos despedimos a nombre del señor García y un servidor Martinoli. Nos vemos en la próxima. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Una gran experiencia, como siempre, señor Martinoli. Favor retirar o veículo. Ele está prestes a ser guinchado.